Bienvenidos jóvenes a una lección educativa de tecnología. Y hablando de tecnología, hoy veremos precisamente eso, la tecnología que existe en nuestro país y cuál de esa necesitamos tener. Pues bien, como ustedes sabrán, el tema de las TICs, que significa Tecnología de la Información y la Comunicación, son factores que impulsan el crecimiento económico y la productividad de los países. Es por ello que poco a poco va sucediendo un desarrollo en diversas comunidades donde se produce más movimiento, más trabajo. Un ejemplo de ellos es la ciudad industrial de nuestro país. ¿Cuál es? Correcto, San Pedro Sula, donde se ubican la mayor parte de las maquilas y las personas se especializan en usar las diferentes máquinas para la elaboración de productos. Honduras ha tenido algunas iniciativas orientadas a mejorar las TIC, pero recordemos que nuestro país está más orientado a factores básicos de la competitividad, dejando de lado aquellos que impulsan la eficiencia de los mercados y la producción. De los datos que se tienen de uso de las TIC, en 155 países, Honduras tiene la posición 107. Esto implica la existencia de una considerable brecha digital, no solo en relación con los países más desarrollados, sino también con América Latina e incluso con los demás países de la región centroamericana. Ante esta realidad, visible desde hace algunas décadas, los participantes de la Asamblea General 56 de las Naciones Unidas, en junio de 2002, reconocieron que las causas principales de la brecha digital no son solo tecnológicas, sino que también incluye implicaciones económicas y sociales, por lo que reducir la brecha implica tener un propósito, cambios de mentalidad, gobernanza, liderazgo y visión. En tal sentido, durante la asamblea se exhortó a los gobiernos a reconocer las TIC como una necesidad y no como un lujo en los presupuestos gubernamentales, debido a que el bienestar social y la economía de las sociedades, las comunidades y las personas dependerán cada vez más del conocimiento y uso exitoso de las TIC. Por lo anterior, las Naciones Unidas reconoció que en el segundo periodo del siglo XXI, la brecha digital en la actualidad es una brecha de desarrollo que debe colmarse rápidamente, debido a que el desarrollo social y económico de cada uno de los países en un futuro dependerá posiblemente del acceso a las redes con el fin de generar muchas oportunidades humanas para todos los ciudadanos. Lastimosamente, así es, jóvenes. Si nosotros no nos actualizamos con la tecnología, comenzaremos a quedarnos rezagados en un mundo que después no lo reconoceremos y el mundo no nos reconocerá. Porque la tecnología se está volviendo una necesidad básica. Con las nuevas tecnologías debemos ir actualizándonos en educación, agricultura, ganadería, comercio y tantas cosas más, porque nos estamos volviendo personas analfabetas tecnológicas. Volviendo al tema de Honduras, una de las necesidades como país es que la comunicación debe ampliarse. Los pueblos y caseríos necesitan comunicarse, tener internet, porque hasta puede estudiar, especializarse en las comunidades de la producción a la que se dedican para mejorar, ser exitosos y vender lo que producen. Entre más conocimiento se tiene, más fácil es salir adelante. El transporte, la educación de calidad utilizando tecnologías, estas y otras son las grandes necesidades tecnológicas en Honduras. ¿Y el transporte por qué? Imaginen que pudiéramos viajar en metros o trenes de unas ciudades a otras. Se evitaría el tráfico, sería más fácil recibir turistas, llevaríamos más cosas a lugares más lejanos. Debemos actualizarnos con más rapidez. La educación es la parte más importante
para que Honduras se actualice con las TIC. El transmitir a los estudiantes un conocimiento actualizado en el uso de las tecnologías en la actualidad, las técnicas de los diversos trabajos especiales. Recuerden siempre aprender algo nuevo cada día. Nos encontramos en la próxima lección. Hasta luego.